a su programa Morteros de Cuauhtémoc, un programa de aficionados para aficionados. Estamos en nuestro programa 37, felices y contentos en nuestra casa, que es D'Niros Pizza. Y con ustedes está Rodolfo Vela. ¡Bravo! Rodolfo Vela, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Otra vez muy agradecido por haber aceptado la invitación de venir. No, nos sentimos a gusto en nuestra casa, con, como siempre, la atención que nos das aquí muy esmerada con toda tu gente, cómo nos sirven, cómo nos apoyan, cómo estamos a gusto de estar en nuestra casa D'Niros Pizza. ¿Dónde está D'Niros Pizza? D'Niros Pizza está ubicado en la 18 Oriente, 205, en el local L, justo enfrente de Urgencias del IMSS de San José. ¿Y si yo traigo mi coche? Ah, mira, si traes tu coche y no encuentras estacionamiento por aquí, a media cuadra tenemos convenio con un estacionamiento en donde estamos dando una hora gratis. ¿Qué servicio nos puedes ofrecer de comida y de bar? Mira, como comida, bueno, empezamos desde las 8 de la mañana con desayunos y después seguimos con las pizzas. Tenemos, como pueden ustedes ver ya ahorita aquí, las bebidas, una de las bebidas que hacemos aquí en el negocio. ¿Qué bebidas estás preparando en este momento? Ah, mira, las que están ahí de muestra son la piña colada, la conga y la sangría preparada. Wow. Tengo también el gusto de presentarles lo que es al profesor y historiador Héctor Padilla. Que, profesor, usted quiere por ahí preguntarle a Rodolfo acerca de unos chilaquiles especiales. Así es, Fénix, gracias, nuevamente un gusto estar acá en Morteros de Cuauhtémoc. Rodolfo, una pregunta, muchos amigos nos han preguntado, a Manuel Vela, a Ray, a Fénix, un servidor, ¿cuáles son los famosos chilaquiles, Paddy? No sé si nos pudieras explicar, porque claro, sí. se está haciendo una mala fama. Mira, los chilaquiles Padilla los inventaron ustedes, los morteros de Cuauhtémoc. Y tenemos tres formas de pedirlos: con pollo, con carne asada o con huevo estrellado o revuelto. Y para los que vengan cruditos, les toreamos unos chilitos, y esos son los verdes Padilla, o rojos. Verdes o rojos, de lo que ustedes gusten. Y bueno, aparte de la comida, ¿qué tipo de cócteles o bebidas nos puedes preparar aquí en D'Niros Pizza? Tenemos aproximadamente unos 25 o 30 cócteles, pasando por desde la piña colada, el desarmador, la conga, los hidalgos. ¿También preparas aquí hidalgos? Pues si se lo quieren tomar de hidalgo, está perfecto. Rodolfo, ¿cuál sería una bebida que tú recomendarías a nuestros amigos? Por ejemplo, con unos chilaquiles o con una pizza, ¿cuál es la que tú dices? Esta es una de las que más recomendaría, bueno, lógicamente dentro de toda la gama, que es muy recomendable, ¿no? Pues mira, para chilaquilitos, como tú dices, podrían ser una cervecita. Tenemos cerveza. Para acompañar la pizza tenemos vinos. Y ya tenemos whiskies, rones, brandies, digestivos, ¿no? Estaba viendo también que aperitivos, tenemos de todo un poco. También quiero presentarles al columnista Ray Valencia. Buenas noches a toda la mesa. Yo le quiero preguntar algo en específico. A mí me encanta la pizza de D'Niros especial. ¿Nos podrías decir, mencionar qué es lo que lleva la de D'Niros especial y las demás especialidades de pizzas en D'Niros? Claro que sí, mira. La pizza de D'Niros es frijoles, chorizo, rajas, camarones, tocino y aguacate. Esa es nuestra especialidad. Esa la pide muchísima gente. Está muy recomendable. Y aparte, bueno, tenemos las hawaianas, la suprema vegetariana, el pastor, la de mole poblano. Que aquí hay en D'Niros Pizza tres especialidades de pizza que no se presentan en ninguna otra parte, que es la de D'Niros, la pastor y la de mole poblano. ¿Qué promociones tienes en tu restaurante? Ah, mira, contamos con el miércoles es de 2x1. Ese ya es el clásico. ¿Cómo? O sea, yo vengo por una pizza y me das otra. Exactamente, todos los miércoles. Tenemos las promociones, tenemos dos paquetes, que es para 3 o para 5 personas. Y esa cuenta con espagueti, ensalada, bocadillos, la pizza mediana o grande, dependiendo si es para 3 o para 5. Y de regalo va flan napolitano. ¡Wow! Entonces, por ejemplo, sabemos que tus pizzas son muy originales porque son calentados al horno a leña. En lo que está, con el alimento se prepara al momento, ¿qué nos podrías mientras deleitar en lo que nos preparan la pizza? Pues mira, tenemos como entrada, tenemos ensaladas, ya sea dulces o saladas, bueno, de lechuga o de frutas con crema o con yogur. Tenemos, podrían ser unos bocadillos, también tenemos bocadillos. Tenemos muchísimas cosas, estaría bueno que vinieran para que... Es preguntar y decir, yo quiero comer en D'Niros Pizza. Claro. La dirección, la dirección. La dirección otra vez, 246, perdón, la dirección es 1820 a 105, frente al Hospital de San José. Y los teléfonos es el 246-0009 y 246-0953. Si vivo cerca de San José, puedo pedir mi servicio. Claro, sí, tenemos un radio más o menos de unos 5 kilómetros en la redonda para hacer el recorrido. ¿Tiene algún costo esto? El costo a domicilio, el servicio a domicilio es sin costo. Pues vengamos a D'Niros Pizza, nuestra casa de morteros, donde nos deleitamos con gran comida y gran coctelería. Pues vamos a un corte y pues gracias por estar, por habernos recibido, Rodolfo. Nos sentimos muy a gusto en nuestra casa y pues que no sea ni la primera ni la última vez. Claro que sí, aquí lo espero cuando ustedes gusten. Vamos a un corte. Esto es Morteros del Cuauhtémoc, un programa de aficionados para aficionados. Amigos, ya estamos con ustedes. Antes de comenzar este gran programa, vamos con nuestros patrocinadores. Tenemos a Óptica Jeshua. Ellos están allá en 16 de septiembre de 1303, junto a la colonia, bueno, lo que es la plazuela del Carmen. Con ellos pueden tener lo que son lentes Nike, Carolina Herrera, toda una gran gama de lentes y todo lo que ustedes necesiten para poder echar rostro en este otoño que ya está por empezar. La dirección otra vez, la dirección. 16 de septiembre de 1303, allá con Rubén Moreno. Y le damos la bienvenida también en este programa 37 de Morteros a nuestros amigos del taller electromecánico Chavas, que se encuentran en el fraccionamiento México 68, concretamente en la calle Karate número 1832, donde ustedes en estas lluvias que la verdad nos han dejado los autos un poquito mal, ahí en lo que es Chavas, ustedes les podrán arreglar lo que son las balatas, la dirección, la cuestión eléctrica del auto, el balanceo, en fin, o sea, una atención de lujo y lo más importante, su auto quedará mucho mejor de como cuando lo compraron, pues así de fácil. También volvemos a saludar en esta noche a nuestros amigos de D'Niros Pizza. Ellos se encuentran ubicados en la 18 Oriente 205 local L, en el edificio San José, enfrente de la Urgencia San José de Nimes. Bueno, como podemos ver, cuenta con una amplia gama en coctelería, en pizzas, en pastas, en una gran variedad de gastronomía. Y bueno, este programa tenemos el gusto de saludar y presentar a una empresa que es 100% poblana. Le damos la bienvenida a Morteros de Cuauhtémoc a Iluminatto. Es una empresa comprometida en calidad y servicio, además de que ofrece un amplio mercado en material eléctrico e iluminación y ahorro de energía, así como sistemas inteligentes en mantenimiento de alumbrado público, industrial, comercial y residencial. Bueno, vayan con nuestros amigos de Iluminatto. Ellos se encuentran en la 25 Poniente 2305 en la colonia Volcanes, Puebla. Pues también tenemos a nuestros amigos de Regalos Solá y Padín. Ellos están allá en Plaza Dorada, locales 1 y 2 y también en Plaza San Diego. Con ellos pueden localizar todo lo que es en joyería de 18 y 14 quilates. Anillos, esclavas, pulseras, todo lo que quieran. Aretes, todo lo que ustedes quieran regalar para esa persona ideal, algo especial, Regalos Solá y Padín. Pues bueno, ya tenemos los resultados, estamos entrando de lleno al programa. ¿Qué les pareció el partido contra Monarcas en el Copa, en el cual perdimos por 3-0? Pues un Puebla la verdad que se dio bastante mal, un Puebla que, siendo honestos, muchos jugadores que entraron, la verdad se nota que no hayan la cuadratura, la filosofía que quiere Chelis, sobre todo Monarcas, hay quien dice que se vio muy bien, bueno, Puebla lo dejó ver bien, sí, porque muchos jugadores la verdad creo que mostraron apatía. Muchos no se acomodaron en el terreno de juego a lo largo. Efraín Cortés fuera de ritmo, y fuera de condición física. Y nosotros como aficionados en todas partes solicitábamos que ya empezara a jugar y vemos que tiene un nivel muy bajo. No podemos creer que tenga, bueno, después de tener tanto tiempo parado, tenga un nivel pésimo. Pero tú hablas de nivel bajo en lo futbolístico, ¿verdad? Futbolístico y actitud, de las dos formas, porque no se ve que el jugador pueda darnos algo como Michael Orozco, que después platicaremos de él. Vi muy mal la defensa, muchos jugadores que se dicen titulares. No funciona el equipo. Para mí no es el equipo que Chelis ha estado promocionando. Están muy apáticos y bajos de niveles. siento lo mismo, falta entrega, falta actitud, falta coraje. Todavía, bueno, hay jugadores, me lo explico, como Uriel Álvarez, sigue dándole la oportunidad. La verdad hay que también reconocer que Lalo Arce no fue su mejor partido. Estuvo un poco impreciso. No, muy impreciso. Bastante impreciso. Y aquí lo hemos apoyado bastante. Y para mí sigue siendo un gran jugador, pero no lo está demostrando. Y lo que se tiene que probar es en la cancha. No porque nosotros, yo lo diga, el profesor Padilla lo diga Ray Valencia. No, se tiene que probar en el campo. Y si los resultados que él está dando como actitud y categoría en el equipo Puebla no funcionan. En lo particular también yo siento que Rodolfo Cota en este partido contra Monarcas en el que estamos hablando no fue su mejor partido. Creo que también tuvo muchas desatenciones, incluso en algunas fueron después se llegó a concretar goles de Monarcas. Y pues un equipo que la verdad no habíamos visto ni en la Copa ni en la Liga, un equipo desconocido. Sí, un Puebla que para mí retrocedió en esta Copa. Tan así retrocedió en lo futbolístico que también en cuanto a lo que es la tabla de la Copa retrocedió, y prueba de ello es de que en estos cuartos pues ya el partido no se jugará en el Cuauhtémoc, ¿no? Se jugará en el Estadio Jalisco, con un odiado enemigo como Tomás Boy y un Atlas también que está jugando bien. Más aparte, en esa misma semana se enfrenta Atlas y Puebla en Copa y en Liga. En la misma semana, el 22, que es martes, se enfrentan en Copa, en Guadalajara, y el día sábado se enfrentan en Guadalajara otra vez en Liga. Así que, bueno, pues va a ser un partido relativamente, lo tiene que ir planeando muy bien el equipo, se va a quedar en Guadalajara, se va a regresar y después volver a ir. Todos los equipos son muy irregulares, tanto en Copa como en Liga. En Copa también se vio que Atlas perdió ante Leones Negros. Entonces, bueno, pues ahora sí que cada quien le da la importancia que quiere a cada torneo. Si los jugadores tiraron el torneo de Copa, pues las consecuencias se darán ahorita, que pues tienen que viajar. Y ya para terminar lo que es el juego de Copa, en mi caso, a mí sí se me hacen muy válidas las declaraciones que hizo Chelis ante los jugadores, regañándoles, diciéndoles falta de actitud, que si se les tiene que pagar por partido para que puedan reaccionar. Para mí, el entrenador José Luis Sánchez Solá sigue siendo un gran técnico para mí en Puebla. Sí, yo también coincido. El problema es que no tienen los jugadores idóneos para el Puebla, ¿no? Y acá en Morteros creo que hemos dicho nombres, y yo sí voy a decir uno, y lo acabo de decir Ray. Uriel Álvarez, creo que, pues simple y sencillamente, no sé si tenga nostalgia por el profe Romano, etcétera, pero creo que es un jugador que no encaja en lo que es este Puebla. No de ahorita, sino desde hace varios torneos, y no porque lo haya traído Román, tampoco encajaba. No es una superfigura del fútbol mexicano, o sea, es un jugador más. Pero bueno, pues al final de cuentas también hay que analizarlo, no se tiene mucho de dónde escoger, ¿no? Y cuando escoges jugadores para que en la Copa te den resultados, pues simple y sencillamente estos jugadores, pues de plano se nota que no quieren. O sea, con todo respeto, pues no pueden. Y si vamos a otra situación igual, pues no puedo creer que Loboa siga lastimado de la espalda. O se hace lastimado, o realmente está lastimado. Pero pues dicen que ya está bien. No puede ser que Pajoy, que él sufrió una operación y que tuvo que pasar por ciertos procesos de recuperación, ya jugado el sábado, y Loboa siga desapareció. De hecho, lo que comentas es cierto, que se fue a una operación, vino de una recuperación Pajoy, y bueno, no tiene el nivel óptimo que, bueno, pero yo creo que es más entendible, bueno, con Pajoy, porque viene de una recuperación larga y de una operación en la rodilla, ¿no? No lo quiero defender, pero creo que sí hay que tomar en cuenta que también viene de una recuperación y que apenas el miércoles, me parece, empezó a hacer trabajo con el grupo. Loboa no hay que preocuparnos, Loboa cuando falten 3 o 4 fechas es cuando ya va a empezar a jugar, y va a empezar a jugar bien. Porque como ya viene el final del torneo, bueno, es ahí cuando se va a querer demostrar. O sea, digo, no es nada raro ver este tipo de jugadores en el fútbol mexicano, ¿no? O sea, digo, esa pose de diva. Pero no te enojes, profe, no te enojes. Mira, mejor relajémonos con unas bebidas que nos mandó Rodolfo. Pásate unas bebidas, A ver, ahí, escoge una. Mira, acá hay sangría, piña colada y Fénix. Bueno, yo quiero una piña colada. A ver, la piña colada para Fénix. Gracias. La conga, bueno. Sale la sangría que tiene vino tinto para... No se enojen, relájense. Estamos en la coctelería de D'Niros Pizza. Degústela, por favor. Es que, ¿cómo no te vas a enojar, Fénix? La verdad, cuando ves Puebla, mira, veíamos a amigos de Twitter, muchos saludos para ellos, Raúl, Abel, etcétera, que muchos de ellos decían, a mí denme una playera y juego más que ese jugador. Creo que todo, ¿no? Todo el mundo. Es lo que yo vi. Pues, miren, estábamos viendo los primeros partidos que tenían mucha actitud del equipo, que estaban jugando a lo que quería Chelis. Yo veo un retroceso total en lo que los jugadores... Entonces no están chelices los jugadores. No están chelices, están infelices. Infelices en muchos aspectos. Yo creo que a partir de este partido de Copa, de que sintieron el regaño público del profesor Chelis, los jugadores, por ahí decían bien cierto en Twitter, son de piel delgada. ¿Se apasguataron? No se apasguataron, se bajaron, que es diferente. O sea, una cosa es hacer los tontos. ¿Se acomplejaron? Se acomplejaron. Se acomplejaron, y yo creo que el profesor Chelis trata de mediar con ellos para que todos estemos tranquilos, estemos bien. Y pues ya ahorita del partido, lo que fue de Chivas, entramos. ¿Les parece que entramos al partido de Chivas? Perfecto. Sí, porque ya no quieres hacer corajes. No, ya no, porque sí es otro coraje. Sí, sí, pero nombres y apellidos, entonces. Hay nombres y apellidos. Me parece, yo soy de las personas que he apoyado a Cota últimamente. En el partido con Chivas, los primeros 20-30 minutos se vio muy mal. Muy nervioso. Muy mal. Pero si te fijas, no fueron todos. Bueno, yo pude. Una cosa es notar falta de actitud, y otra cosa es nerviosismo. Yo noté nerviosismo en ciertos jugadores, como Pampa Romero, como Cota, porque siento que Chivas les estaba ganando en velocidad bastante y que estaban muy revolucionados los jugadores. Bueno, sí, Puebla se enfrentó a un equipo que viene con mucha presión. Y creo que Puebla cayó en ese juego un tanto mediático del morbo, etcétera, y que bueno, Puebla simple y sencillamente lo reflejó con el nerviosismo que mostraron muchos jugadores. Pero fue casi el mismo cuadro que se metió contra Jaguares. Sí, pero Jaguares no tiene los mismos reflectores que Guadalajara. Además de que era la presión diferente, porque... Bueno, yo como al principio de esta temporada, de la segunda temporada de Morteros, comentábamos que en papel se veía muy bien todos los refuerzos, todos los jugadores que habían llegado al pueblo. Pues yo no dije eso, yo dije, hay jugadores limitados que llegaron al pueblo. Yo llegué a este programa al inicio de temporada, yo dije, esos jugadores no espaldan. O sea, esos jugadores son buenos refuerzos, pero como para un equipo allá en Centroamérica, no para el pueblo. Yo lo dije. Sí, y lo vuelvo a sostener, muchos son refuerzos. Hay que checar los programas, entonces. Sí, hay que revisarlos, desde el... Yo lo dije, porque... Sí, no digo que cuando inició... Entonces, yo sí lo dije. Es como el compadre del otro, el amigo de un amigo que usa más. Y yo incluso atrás de cámaras también lo dije acá en Morteros. Cuando muchos acá en Morteros dijeron, no es un equipazo el cual yo les dije, no es cierto, no se engañen. De hecho, es un equipazo, tiene 30 jugadores. Bueno, pues muy grande, por eso será grande. Pero en cuanto a calidad, no entendimos. O sea, en calidad yo ya dije, son buenos refuerzos, pero con todo respeto para un equipo centroamericano. No, lo que estábamos comentando en el programa anterior, que estábamos los Morteros, o sea, el profesor, que siempre los refuerzos vienen a hacer grandes cosas en Puebla, tendrían que hacer grandes cosas. Los extranjeros, cuando llegaron un Loboa, un Efraín Cortés, un Marlon de Jesús, un Pajoy. ¿Quién es Marlon de Jesús? El malo de Monterrey, porque el bueno está allá en Orlando. El refuerzo del Puebla, Marlon de Jesús. Bueno, se dice refuerzo. Pues yo ni lo conozco. Nueva incorporación del... De hecho, se lesionó en un partido de Copa, en un pique. Entonces, ahorita nos están diciendo por ahí que también ya está el preparador físico, ¿cómo se llama? ¿El doctor Pecaña? No, Pecaña, pero no era preparador físico, es terapeuta, fisioterapeuta. Que ha tenido muchas lesiones el equipo, y más en lo que son los refuerzos. No se pueden levantar, no pueden estar en el 11 titular. Y pues con los jugadores que están... A pesar de que son titulares, y ahora con la poca actitud que se les dio con Chivas, porque para mí lo quiero expresar, no es el estilo de Chelis, no creo, no lo va a comentar el profesor Chelis, pero no creo que el profesor Chelis haya mandado esa actitud para jugar contra Chivas. Hubo un comentario que hizo que siento que va por ahí, dijo, mis jugadores salieron por el empate y yo lo respeto. O sea, ¿qué decir que es? Pero es que no podemos ser mercenarios nuevamente del equipo. Desde ahí, mira. Pero sabrán entender que él no mandó esa orden, pero que fue lo que sus jugadores... Mira, solamente eso lo saben los jugadores del mismo Chelis, ¿no? O sea, nosotros creo que nada más podemos decir lo que vimos. Sí, un Puebla que carece de delantera, que Wilberto Cosme, en lugar de ofrecer disculpas a la afición por Twitter, pues deben de mejor ponerse a entrenar para saberlas meter, porque yo creo que la cantidad de goles que ha metido con el Puebla, pues yo creo que en un torneo llanero acá en Puebla hay delanteros que meten más goles que él, ¿no? Y en la sub-20 igual. Y en la sub-20 que ahí está Eduardo Pérez. Entonces es la maldición del número. No, es la arrogancia que tienen algunos jugadores. Para mí es la arrogancia de algunos jugadores que por el hecho de venir del extranjero piensan que simplemente ya conocen todo y que saben todo el fútbol, cuando para mí no es cierto. Y yo vi ayer un Wilberto Cosme que falla, y cuando un jugador tiene actitud se para y sigue adelante y busca el gol y le echa ganas, pero ayer yo no vi eso. No, y Pajoy igual, yo vi que cumplir por cumplir. Lateral izquierdo y se acabó. O sea, si llega el pase, que bien, si no llega también. Que ahí le conseguimos la duda porque Pajoy salía de una lesión, o sea, sí. También no le podemos decir. Bueno, ¿y Michael Orozco dónde nos quedamos? Ah, bueno, con Michael Orozco sí es otro día, ¿no? Ya es la segunda expulsión. El jugador con más expulsiones ha tenido en los últimos años con el Uriel, ¿no? Uriel le gana. Sí. Uriel. Bueno, ahí se van. Es un maratón, a ver quién llega primero. Pues yo espero que el equipo Puebla ya no sea tan mercenario. Vamos a un corte. Mientras le damos un sorbo. Aquí estoy molesto. Tú estás molesto. Sí. Perfecto. Vamos a un corte. Esto es Morteros del Cuauhtémoc, un programa de aficionados para aficionados. Pues amigos, regresamos con ustedes. Vamos, como buen programa poblano, como debe de ser, a la parte cultural. Profesor Héctor. Hoy tenemos la sugerencia bibliográfica, que es este libro del contador Alfonso Yáñez Delgado, algún día director del Archivo Histórico Universitario de la UAP, que escribió este libro que se llama La manipulación de la fe en aquellas luchas épicas entre carolinos y fúas de los años 60, 70. Sí, personajes como el doctor Julio Glockner, como Gabriel Hinojosa, como Enrique Cabrera, en fin, todos esos. Cuando había tipo de balaceras, todo eso. Todos esos tiempos. Este libro vale la Cuando secuestraban los camiones del perimetral. Eso fueron los 70s y los 80s. No, cuando eran los rojos y los del perimetral los secuestraron otro tipo de personas. Pero pensé que iba relacionado. Esto iba relacionado con lo que pasaba en Ciudad Universitaria de allá del DF, ¿no? ¿Eso fue de clase loco? Parte de la lucha de allá. Este libro es recomendable, La lucha del cristianismo sí, comunismo no, donde hay un personaje relevante como el arzobispo Octaviano Márquez y Toriz, y que bueno, vale la pena leer este libro que es muy, muy, muy bueno. Donde muchas veces los estudiantes se arropaban en los salones, esperaban a que pasara la gente para poder aventar sus manifiestos, sus panfletos. No tan fácilmente podían salir a la calle, manifestarse como universitarios, que era más peligroso ser universitario que delincuente. Sí, y la influencia que tuvo la visita del presidente Kennedy en esos tiempos y su impacto acá en estas luchas que hubo. ¿Cómo se llama el libro? La manipulación de la fe. Bueno, buenísimo. Pues muchas gracias, profesor. También vamos a mencionar algunos Twitter que estuvimos viendo en la semana. Yo creo uno de los que vi muy importantes, el de Russo Sabochini, donde comentaba que no se le podrían llamar la atención a los jugadores de tal forma como lo hizo Chelis, como si fuera algo público. A lo que alguien más le contestó que pues si ha defendido a los jugadores siempre, también era justo que se le regañara delante de la gente. Sí, otro que vi fue el de Wilberto Cosme, que ofrece una disculpa a la afición, pero no es por nada, mi Wilberto, yo creo que es fútbol y debes de aguantar vara, como se dice con la crítica, pero mejor mételas, o sea, no ofrezcas disculpas, mételas, nada más eso, y nosotros te lo reconoceremos. Completamente de acuerdo, igual toda la afición que está muy triste y muy molesta por el resultado de esta semana, teníamos de venir progresando y en esta semana, en estos dos partidos, tuvimos un retroceso como Hamner, el Rolo, Abel, Andrés Sánchez, una gran cantidad de aficionados que lo están haciendo. Que sí son críticos, son buenos críticos porque aman del equipo, van al estadio y también critican lo bueno y lo malo. Pues bueno, vámonos de lleno, tenemos un gran invitado con ustedes. es un gran animador, es una gran persona también fuera de lo que él hace. Con ustedes, Julio Coca. ¡No! ¡Toño Coca! ¡25 veces Toño Coca! ¡Sigan! No. Toño Coca. Entonces tenemos a Toño Coca. ¡Toño Coca! ¡Bravo! Entonces, ¿quién es Julio Coca? Julio Coca es mi hermano. Él, gracias a Dios, pues me estuvo apoyando cuando yo estuve lesionado con Max Camote, y más que nada agradecer la oportunidad que le dieron a Entonces tú eres Max Camote. Sí, en realidad yo empecé con Max Camote. El que vino en el programa 5 con nosotros era un impostor. Es Max Camote también, pero nada más que en la es Camotito. Con el alma de Julio César Coca, que es mi hermano. Cuéntanos, ¿cómo inicias con esto de Max Camote, de las botargas? Pues mira, yo tengo ya 18 años de experiencia como botarguero. He estado manejando botargas en equipos como lo que son Pericos de Puebla, Aztecas de la UTLA, Diablos Rojos del México en el béisbol, los Pumas de la universidad, con la Ola Roja, con el básquetbol profesional allá en la Benito Juárez. Aquí vuelvo a regresar con Pericos de Puebla, y me habla ahora sí que la directiva de Puebla para presentar a Max Camote. ¿Qué es lo que más te ha llenado en todos estos años con las representaciones que has llevado a cabo? Pues más que nada al llevarme, me llevo mucho la gratitud de la gente, el apoyo, sobre todo el compromiso de sacar esa tensión que a veces tiene la gente cuando está el equipo, bueno, un partido muy, muy tenso. Es el papel de la botarga tratar de sacarles un poquito de alegría a los niños, a los adultos también, porque hacemos las dos partes, ¿no? Tanto para adultos como para niños. En el caso del béisbol se presta más porque hay más tiempos libres para poder hacer un show, un espectáculo. Igual en el fútbol americano, en el básquetbol. Aquí en el fútbol es un poquito más complicado porque tienes más lejos a la gente, pero tienes que coordinarte igualmente con tu equipo en el estadio, con el audio, con la voz. Es un equipo bastante bueno, y la verdad eso es lo que complementa más el espectáculo de una botarga. ¿Cómo fue la creación de Max Camote? Pues en realidad se nos ocurrió, la verdad, aquí bueno, me pidieron que diseñara yo a Max, y dije, bueno, pues se me ocurre un camote, pero vamos a hacerlo un poquito metrosexual, que represente la fuerza, que se vea aguerrido. Y de ahí las costillas que tiene en el pecho. Sí, sí, todo el abdomen, el pectoral, los bíceps, todo eso pues se hizo para que se representara un equipo fuerte, ¿no? Y en eso estamos, gracias a Dios fue aceptado esta botarga, porque ya habían pasado varias, ¿no? ¿Se acuerdan que estaba un camote total largo, camote? Estaban mucho con lo que es nuestro amigo el enmascarado, el camote enmascarado, que le mando un saludo. También estaba, ¿se acuerdan de los ejecutivos del Puebla en ese tiempo? Sí. Que también sinceramente no fueron muy aceptados, sí, exacto. Y se nos ocurre hacer me hablan aquí la directiva, en este caso Roy me pide de favor, ¿sabes qué? Y en ese tiempo estaba también, te había mencionado que estoy con Jaguares, Alfonso Sánchez. Alfonso, Poncho, que también le mando un saludo. Oye, queremos un proyecto contigo, queremos hacer ya vimos tu trabajo con Pericos, con Diablos, con Venados de Mazatlán. Sabemos que tú las fabricas, tú las haces, aviéntate el diseño de Max. Dijo, bueno, pues va. Entonces, nos tardamos un año que esto se aceptara como proyecto, y gracias a Dios entró. Y bueno, yo siento que se ha hecho buen papel, la gente lo ha aceptado muy bien, y agradecerle a mi hermano Julio, que cuando yo estuve lesionado, estos 2 años que él estuvo, la verdad, la gente lo ha apoyado. Él creó un correo de Max, y de hecho mucha gente se conectaba con él, y eso me daba mucho gusto que hayan aceptado el trabajo de mi hermano, y de todas maneras estamos en conjunto. Yo el de que no pueda, él va a estar conmigo, los dos vamos a hacer Max Camote, así que no hay ningún problema, seguimos los dos juntos aquí. Que de hecho la cuenta de Twitter se llama @MaxCamote. Exactamente, y se encarga de manejarlo mi hermano Julio. Bueno, pero nosotros, aparte de que vemos que el proyecto que estás logrando dentro de las botargas, que tienen esa alegría, esa energía, también es importante lo que adentro la persona pueda transmitir, porque es muy bonita la botarga, muy bonita la figura, pero si tú por dentro no logras transmitir con la gente tu alegría, pues simplemente la botarga pasa a segundo término. Y se ha dado cuenta la gente que ¿Quién es Max Camote? ¿Quién está dentro de Max Camote? Porque algunas veces lo vemos muy contento, muy bien, y otras veces como medio apagadón. Bueno, sí pasa, a veces pasa que la personalidad, o sea, es que para esto también hay que tener alma, ángel, no sé, chispa, porque no es fácil, o sea, animar, a hacer reír a una gente sin hablar es muy difícil. Si a un payaso le cuesta trabajo hablando, hacer reír a la gente, imagínate nosotros que tenemos que hacer, pues, mímicas, tenemos que hacer montón de expresiones corporales para que la gente, pues, le puedas dar a entender ese mensaje que estás tratando de levantarla para que no esté apagada en el momento más crítico del partido. Toño, platícanos una de las tantas anécdotas que hayas vivido como bota. Pues son anécdotas buenas y malas, porque, o sea, las buenas son que, o sea, siempre hay espontaneidad. En este caso pues una anécdota muy padre ha sido con Pericos de Puebla, que he llegado en paracaídas, he llegado en helicóptero, en Mazatlán llegaba yo hasta con snorkel y me metí a la playa con la botarga. O sea, son anécdotas bonitas, ¿no? Y también las anécdotas difíciles son cuando los riesgos, ¿no? Los accidentes, digo, no, nunca estás exento de eso, ¿no? Entonces, yo tuve un accidente precisamente haciendo un espectáculo combinados Mazatlán. Vino ese accidente, tuve fractura, tuve cuadrapléjico, mi hermano vino a mi lugar con Pericos y con Puebla, y la verdad ha hecho muy buen papel, y ahorita gracias a Dios a él ya está como mascota oficial de Broncos de Reynosa. Pero esas son las anécdotas bonitas, ¿no? Y sobre todo el cariño que te tiene la gente que te apoya, ¿no? O sea, que le agrada tu trabajo, y eso es lo mejor que te puedes llevar de la vida. Yo creo que lo más relevante que ha sido tu personaje es ese pasito de Michael Jackson, tanto con Max Camote como con Perico. Sí, claro, el show de Michael Jackson ha sido muy bueno, muy aceptado, y pero pues ahorita en esta temporada que viene, primero Dios, ya vamos a empezar a sacar nuevas rutinas. Michael Jackson ya se quedó ahí, y va a seguir saliendo, pero sí, fue la clave de que aceptaron mucho. Y Toño, ¿quién es más famoso? ¿Max Perico o Pancho Camote? Híjole, está bastante bueno, pero yo creo que Pancho Camote. Aparte de lo que tú ofreces como espectáculo, tú tienes un negocio de botargas. Cuéntanos acerca de esto que tienes como plan de este negocio. Claro, mira, nuestra marca se llama Jambo. Nosotros nos dedicamos a la fabricación, diseño de botargas. Y a nivel nacional, nosotros estamos fabricando para Tijuana, para Monterrey, para pues, casi toda la República, Yucatán, Quintana Roo. Nosotros fabricamos la que ahora es la mascota de la selección mexicana de fútbol, que se llama King. Nosotros hicimos la mascota de la selección mexicana. También hicimos la mascota de la selección mexicana en el 2009 del Clásico Mundial de Béisbol, que se llama Toli, es un búho. Y en este caso se llama King, la mascota de la selección mexicana, que pertenece a Banamex, el grupo Banamex. Y también hemos hecho casi todas las botargas de la Liga Mexicana de Béisbol y Liga Mexicana del Pacífico, y ahorita estamos complementados con lo que es el fútbol, ¿no? Entonces ahí vamos creciendo poco a poco. ¿Cuáles son los aditamentos básicos para una botarga? O sea, ¿qué requiere? ¿Qué requiere? Pues mucha condición, que es lo primero. Sí, porque hay mucha gente que piensa que es fácil, se lo pone y al rato les falta el aire, ¿no? Y ya no aguanta. ¿No puedes bajar las escaleras? No, pues es 5 minutos ya se lo quieren quitar. Es que hay de botargas a botargas, ¿no? Nosotros dividimos lo que son botargas comerciales, botargas ahora sí que deportivas, y las botargas pues, totalmente de diseño estético nada más. Entonces lo que es la botarga deportiva, obviamente lo que estamos promoviendo nosotros más, porque es lo que es el fútbol, béisbol, son botargas más dinámicas, frescas, para poderse mover y ahora sí que hacer bien el trabajo. Las botargas estéticas son las que nada más están en locales, ahí, que se ven bonitas, muy bien diseñadas, pero no se pueden mover mucho, ¿no? Entonces, ¿para fiestas? Pues no son para fiestas, esas son más para ¿cómo te digo? Para imagen corporativa, ¿no? Como las del Simi, ¿no? Bueno, pero el Simi sí se mueve. No, hay unas que, por ejemplo... Yo sí la haría de Simi. Nada más necesito la bata, no necesito... Nada más la cabeza. No, pero por ejemplo, está por ejemplo lo que es la botarga de Yusacel, que es un sillón, o sea, es totalmente estético. Y se mueve, ¿verdad? No, pobre cuate, nada más mueve las patas, y ahí está, bueno, las patas, porque es de las patas del sillón, o de la persona que lo maneja, ¿no? Y lo que son las botargas, pues como te digo, comerciales, ya entra lo que son las cervecerías, la Coca-Cola, bueno, ya puedo mencionar diferentes marcas. Las refresqueras, claro. Claro, refresqueras. Y en este caso, pues son las que permiten moverse un poco para estar en ferias, todos esos son los que se encargan más. Bueno, eso es del aspecto comercial, pero por ahí tu hermano en el programa 5 que estuvo con nosotros nos comentaba que se podrían hacer hasta fiestas de despedida de soltera. Ah, no, sí, nos ha tocado, o sea, bueno, en este caso Pancho Perico le han tocado varias fiestas de despedida soltera y ha sido bastante... ¿Sigue este servicio todavía con ustedes? Sí, claro, la verdad es que se ha prestado bastante bien y es chistoso porque abre el espectáculo de los que van a bailar después de Pancho, ¿no? Entonces, Pancho entra, hace el stripper, de repente se sale y entran los verdaderos. Entonces, eso se pone muy padre y a veces quieren que se quede el Perico igual. Y si yo quiero hacer una fiesta de despedida de soltero o, por ejemplo, de botargas para con mis niños, ¿cómo le hago para contactarme contigo? Ah, sí, como no, mira, tenemos un teléfono totalmente directo que es el 044-22-23-28-41-41. Y con su servidor Antonio Coca, o al 8 89 84 69. Esos son los números que pueden marcarlos para ya tratarlo directamente. Pues bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta más, Ray. Yo quería preguntarle si alguna vez no le han tocado que coincidan partidos de Pericos y de Puebla y trasladarse de un estadio a lo otro, 5 minutos, 10 minutos tiene. Híjole, buena pregunta, sí ha sido muy difícil, me tocó varias veces con Pericos y Puebla, o digo, afortunadamente los estadios han estado, son vecinos, entonces pero estás, con la botarga. Sí, o sea, llegas, te presentas con Puebla, te quitas el camote, te vas con el Perico, te quitas el Perico, te pones a poner el del Puebla. Una vez tuve que llegar así como Perico bajando y cambiarme abajo y ponerme el Max. Toda la gente, ¿qué onda con ese Perico? Que te equivocaste de estadio, me estaban gritando. Entonces, sí nos ha tocado. Y ahorita en esta temporada me ha tocado lo mismo, está con Aztecas de la Urla y con el Puebla. Entonces, termino Aztecas y me salgo volado del estadio, con el cual sí me queda un poco más retirado. Sí. Y llegar al estadio vestido de Max Camote, entonces ya me voy vestido con el Toño, ahí en Pericos, ¿quiénes te abrieron las puertas para que llegaras a Pericos? Pues más que nada yo tengo una gran amistad con Miguel Aguirre, es un gran amigo que conozco en el béisbol y yo cuando estaba con Diablos, él estaba con Tigres, él narraba con Tigres y él llegó aquí con el equipo del contador Rafael Moreno Valle y él fue el que me recomendó con él y la verdad pues me aceptaron y yo terminé mi relación con Diablos Rojos y la verdad yo antes que nada quiero agradecerle mucho al contador Rafael Moreno Valle porque... La verdad, ha sido uno de los mejores jefes que he tenido en toda mi trayectoria como botarguero, ¿no? Entonces, yo le agradezco a él por todas las atenciones que ha tenido y lo felicito por todo el trabajo que dejó y que la verdad da mucho gusto tener un equipo tan representativo como es Pericos. Esperemos lo logre Puebla, porque sabemos que lo va a hacer y necesitamos que sea esa unión también con la afición, ¿no? Entonces... Dependemos mucho de la afición, obviamente de los jugadores, pero si la afición sigue empujando en vez de recriminar al jugador, todo esto va a salir adelante. Entonces yo siento que sí, tenemos errores todos, y yo me incluyo porque digo, pues, yo tuve un accidente, fue un error fatal, pero hay errores que se pueden corregir y que pueden salir adelante y sobre todo este equipo de Puebla yo lo quiero mucho, desde cuando quería yo entrar con el Puebla, pero necesitamos que la gente siga con ese cariño, con ese amor y van a ver que inyectando eso a los jugadores van a salir adelante, ¿no? Y además que siempre vemos en el estadio tanto lo que es Perico, lo que es Max Camote, que es muy amado por los niños, siempre le andan buscando la foto y yo nunca veo una botarga en tu caso y en el de tu hermano que hagan esto. ¿No? Ah, no, es que imagínate decirles que oye, no, espérame tantito, no, es que no hay tiempo para decirles, no puedo, o sea, la gente nos hace a nosotros no nos podemos poner en un papel así porque nos perdemos. Entonces, la gente, nosotros nos alimentamos mucho de la gente. Entonces, ¡ojo, jugadores, ahí les hablan! Si nosotros rechazamos a la gente, estamos rechazando a nosotros mismos, entonces tenemos que dar ese cariño, dar ese 1000% por esa gente porque son los que nos levantan, ¿no? Entonces, si uno está cansado luego de subir, bajar las gradas, sales empapado, terminas, nos ha pasado que a Julio y a mí nos ha pasado que salimos y de repente pues, ya estás pero cansadísimo y de repente no seas malo, saca la foto, ¿no? Y bueno, ahora le va. Pero híjole, es más cansado cuando estás sudando. Y de repente, oye, la foto va, cargo al niño y todavía los niños apenas van sacando el celular, nosotros aquí con el sudor, y dije, pues no hay bronca, pues hay que aguantar, ¿no? Entonces, O cuando te agarran tus pompis. ¿Sí te han agarrado las pompis? Bueno, eso es excitante, ¿no? ¿Pero quién más? ¿Los señores o las señoras? No, pues... los dos. No, la gente es muy linda. La verdad, tiene mucho respeto. Y la verdad, nos hemos ganado ese respeto con la gente. No ha habido ningún conflicto con nadie. Nadie se ha pasado listo han tenido mucho respeto. Y eso es lo que se tiene que ganar en una botarga. El respeto hacia su botarga. Porque para nosotros es como un escudo, es como un emblema de parte del equipo. Ojalá que todos lo tomen así. Una mascota para nosotros es como un emblema y nosotros lo queremos mucho y por eso tenemos que ganar ese cariño. ¿Nos puedes repetir, perdón, dónde localizarte y cuáles son todos los servicios que nos brindas? Ah, claro que sí, mira, nosotros damos el servicio de fiestas infantiles para, ahora sí que dedicarnos a los puros niños y también fiestas para adultos. En este caso podemos hacer la fiesta con Pancho Perico y los números son el 22, 23, 28, 41, 41 con su servidor Antonio Coca, igual al 8, 89, 84, no, 69, perdón. Y ahí nos pueden localizar para encontrar, para poder hacer el trato y sobre todo pues hacer la fiesta. La fiesta dura una hora, damos regalos. No son precios muy elevados, ¿verdad? No son accesibles, también ahora que vamos viendo cómo está la situación y ya nos acoplamos y hacemos el contrato con ellos. Bueno. Sí, no van a pensar que porque son personajes así, se van a hacer. Como 3,000, 4,000, 5,000 pesos. No estamos tanto, entonces la verdad sí es... ¿Le quieres mandar algún mensaje a los morteros? Sí, claro que sí, agradecerles a todos ellos el apoyo que nos han dado, que sigan apoyando y que yo sé que tarde o temprano este equipo va a salir adelante, más temprano que tarde, van a ver los resultados. Estamos en una rachita, como decimos, rachas que ya tenemos que salir, sacarlas. Pero sobre todo sigamos apoyando a nuestro equipo, a todo este equipo, a todos ustedes, porque nos están haciendo el favor de hacer esto real. Y sobre todo poner los pies en la tierra, ¿no? Tanto errores como virtudes, ¿no? Entonces, estos programas alimentan mucho a los jugadores, a nosotros, y sobre todo a la gente nos alimenta, toda esta información nos alimenta a todos. Entonces, es bueno estar dialogando y discutir las situaciones de un equipo que se quiere tanto. Bueno, pues queremos agradecerte tu participación, que estuvieras con nosotros, Toño Coca. Muchas gracias. Esto... Gracias a todos, un saludo y gracias por la espera. Pues bueno, vamos a un corte. Esto es Morteros de Cuauhtémoc, un programa de aficionados para aficionados. El estadio Cuauhtémoc de Puebla, el equipo de la Franja Naranja recibiendo la música Carlos Muñoz. Pues vamos a nuestro último corte de Morteros de Cuauhtémoc, no sin antes recordarles a nuestros patrocinadores. Tenemos al servicio electromecánico Chavas. Ellos están allá en calle Karate número 1832. Para poder llegar con ellos es fácil. Primero lleguen al Alfa 3 en el carril de la Rosa, en dirección hacia el Mercado Morelos. Llegan al primer Oxxo, vuelta a la derecha, ahí en el fraccionamiento México 68. Igualmente vuelven a dar vuelta a la derecha y ahí están en la calle Karate 1832, donde pueden tener un coche. Además de que se los pueden arreglar de electromecánico, de clutch, servicio para afinación. Y mucho buen servicio económico y eficiente. También tenemos la presencia de nuestros amigos de Óptica Jeshua, que se encuentran en la 16 de septiembre de 1303, local a 1, ahí en pleno centro histórico de nuestra ciudad, que tienen una gran variedad en lo que son artículos para la visión, como son armazones marca Lacoste, Nevada, Puma, Ferroni, en fin, todas esas grandes marcas y que nos harán lucir muy bien en esa prenda que va a formar parte de nuestra personalidad. Ray, también tenemos a nuestros amigos de D'Niros Pizza. Ellos se encuentran ubicados en la 18 Oriente 205, local L, en el edificio San José, enfrente de Urgencia San José. Como podemos ver aquí tenemos una riquísima pizza D'Niros especial. Y ya voy con el segundo piña colada. Digo que estás malito. Y eso, que estoy malito. No, esta sangre la verdad me bajó el coraje de hace unos días. No, y ahorita vamos con la siguiente plática. Te vas a... Ahí es la buena. Vengan con nuestros amigos de D'Niros Pizza. También... ¿Dónde están ubicados? en la 18 Oriente 205, local L, en el edificio San José. Y igualmente saludamos a nuestros amigos de Iluminatto. Ellos cuentan con un amplio mercado en todo material eléctrico e iluminación y ahorro de energía, así como sistemas inteligentes, mantenimiento de alumbrado público, industrial, comercial y residencial. Ellos se encuentran ubicados en la 25 Poniente 2305, en la colonia Volcanes. Bueno, también tenemos a nuestros amigos de Regalos Solá y Padín. Cuando quieran ustedes regalar ese detalle especial para una persona ideal, vayan con ellos. Ellos tienen lo que es oro de 18 y 14 quilates en pulseras, anillos, aretes. Si necesitan ya desde hoy hacer el apartado para su anillo de graduación, vayan con ellos. Están localizados en Plaza Dorada, locales 1 y 2, y también en Plaza San Diego. Bueno, pues vamos de lleno a nuestro programa, que tenemos pendiente el partido contra Pumas. Yo veo un partido muy difícil, muy duro. Si vemos la actitud que tuvo el equipo Puebla con lo que fue con Chivas, pues yo anticipo una catástrofe. Igual veo un partido complicado, sobre todo con un Pumas que viene al alza y que cuando viene al Cuauhtémoc, pues prácticamente juega de local, ¿no? Un equipo que su filosofía siempre ha sido jugar bien, mostrar el ataque, un equipo que está levantando con Memo Vázquez, un equipo que tiene cantera, que le está dando salida a sus jugadores de fuerzas básicas y que esos jugadores tienen identidad con la institución, ¿no? Y que bueno, ahí están respondiendo al técnico. Claro, errores como en todos los equipos los hay, pero Pumas creo que en estos momentos debería de llevar más puntos de los que ahorita llevan. Concuerdo con ustedes, siento que es un equipo que con Memo, de la mano de Memo Vázquez, va mejorando, se va viendo más fuerte. Y recordar que en esta pasada jornada se le fue el resultado en los últimos minutos. En los últimos minutos Jaguares le sacó el empate en 10 minutos y algo que tendría que aprovechar Puebla es la presencia de los picolines, ¿no? Que cada vez juegan pasadas, además que, bueno. Coca, tú estuviste algún tiempo con Pumas, ¿cómo los ves? Pues es que es muy diferente, ¿no? Yo creo que ahorita Pumas está igual tratando de salir adelante, estuvo en un hoyo y ahorita viene más fuerte que nunca, ¿no? Las temporadas que me tocaron a mí fueron muy diferentes, fue un equipo totalmente aguerrido, un equipo que pues, me tocó ser bicampeón con ellos, pero... ¿Con Memo Vázquez? Sí, no, bicampeón con Hugo Sánchez. Sí, con Hugo Sánchez, sí. Y obviamente era otro equipo, no se puede comparar, la verdad este equipo es yo siento que es menos de lo... un poquito... pues abajo de lo que a mí me tocó, ¿no? Pero yo siento que con un poquito más de amor hacia la playera, que esperemos lo tengan los jugadores, se puede sacar un resultado. Sí es difícil, digo, hay que ser realistas, es una situación complicada para Puebla, y sobre todo ¿por qué? Porque pues, los vimos jugar contra Chivas y la verdad no se vio esas ganas de querer luchar por ganar el partido, ¿no? Bueno, aparte de lo que el partido es muy conflictivo, por lo mismo que si yo lo menciono, hay jugadores que son mercenarios en el equipo Puebla, porque pues no se les está viendo ya actitud para con el equipo. También hay que mencionar que yo en el programa anterior decía que los precios son justos para la afición, en el sentido de que pues 80, 120 precios así se pueden pagar, pero eso de que se pague el doble el día del club no se me hace justo. O sea, ¿a quién va uno a ver? ¿Al Puebla o a los Pumas? No sé su comentario de ustedes. Esto, digo, es normal, ¿no? Ya ha sido normal esta práctica de las directivas, no de la actual, sino desde hace mucho tiempo. El fútbol se mueve por cuestiones económicas, claro. No se mueve de buenas intenciones ni de buenos deseos. Y que bueno, sí, se entiende, sí, concuerdo que no se justifica, pero pues es, ya hay que verlo como no. Pues es parte de la mercadotecnia que cada estadio, digo, cuando llega un equipo taquillero, como habíamos platicado, es aprovechar el momento de poder sacar ese jugo. ¿Por qué? Porque la situación no es fácil para la directiva, se necesita más ingreso, no sé, pero igual es una prueba también. Yo siento que para los que quieren al Puebla, pues ¿sabes qué? Pues es contra Pumas, pues voy, ¿no? Pero es que los aficionados de Pumas van a ir porque solamente pagan un partido. El aficionado poblano va cada 8 días o cada 15 días. Claro, pero igual pasa en Pumas, igual pasa en Cruz Azul, igual pasa en no sé, te puedo decir en Jaguares, puede pasar en no sé, en Querétaro. Bueno, ahorita Querétaro obviamente le está yendo súper bien con la taquilla que tiene con Ronaldinho, pero bueno, a eso me refiero. Imagínate que llega aquí Ronaldinho, ¿cuánto va a costar el boleto? Pues esperemos que la directiva no quiera hacer lo mismo que hizo Guadalajara, pues, que con el partido de Querétaro, bueno, antes de ese partido siguen con una afluencia de 7.000, 8.000, 10.000 aficionados, y ahora con Ronaldinho, pues cerca de 50.000, 60.000 aficionados. Pues porque te digo, es parte de la mercadotecnia, parte de lo que se está comprando con ese jugador, ¿no? En este caso igual, o sea, aquí estás con un equipo de tradición tremendamente que ya conocemos que es Pumas, pero igual te digo, o sea, ya sabemos cómo se maneja esta situación, así siempre ha sido, y yo creo que ahí se va a notar pues también entonces, la gente que... Pues entonces que no nos pidan identidad contra mercadotecnia. Pues es que eso es lo difícil, ¿no? Es difícil manejar esa situación, ¿por qué? Porque no, bueno, nosotros como tales lo sabemos, ¿no? Ahí es cuestión de platicarlo con las directivas, con, no sé, con la liga también, que permite este tipo de cosas, que a lo mejor, y lo sabemos, no son justas, pero pues hay que seguir apoyando. Bueno, pues yo por mi parte, sinceramente apoyo mucho a Puebla, pero no podré ir al estadio porque para mí el precio se me hace muy, muy poco accesible. Yo, ojalá y como se está haciendo también lo de Día del Club, que contra los mismos equipos suben los precios, hay que recordar que el Día del Aficionado siempre era con Querétaro. Y esperemos que los mantengan y que se sigan haciendo las promociones, que era como el Día del Aficionado con Querétaro, y no también quieran sacar provecho. Yo lo haré con leones negros. Pero... Y pues yo en mi caso sí iría, pero tengo clase de historia de Salvador. Y pues la verdad, y lo digo porque hay prioridades, ¿no? Alguien tiene que estudiar, alguien tiene que trabajar. Sí, claro, hay prioridades. No, y más que nada toca entre semana, ¿no? Entonces eso es lo difícil, ¿no? O sea, a lo mejor entre semana estaría... Yo hasta mi punto de vista, sí estaría bueno que le dieran un precio accesible. Y luego con la vaca, Toño, ¿domingo o sábado es el ideal para Puebla? Yo siento que domingo. Ya somos dos, compa. Ya somos tres. Ya somos cuatro. Ya somos todos. Solamente Fénix, no, porque aparte vive a 5 minutos del estadio. No, yo creo que el domingo se vive más, se disfruta más, aunque hace más calor, es más desgastante para el jugador. Pero es que ahí se va a ver la entrega, ¿no? Aunque no se come tan rico como en D'Niros. Eso, claro, no se ve muy rica. Que ahorita, no, pero por favor. Ahorita le entramos. Por favor, tú ya. Sí, yo estoy de acuerdo, el domingo es muy bueno, es muy familiar. Yo me quedo en sábado. Bastante familiar. Y hay que promover a la familia en el fútbol. ¿Sus marcadores con Pumas? 1-1. Empate 1-1. Pierde Puebla 3-1. Pues yo tengo fe un 2-1 Puebla. ¿Señor productor? Un empate a 1. Empate, yo creo que es un empate a 0 y aburrida. Y un 80% aficionado Puma. Cantado. Sí, así de cruel. Así de cruel. Bueno, pues vámonos al partido. Es una fecha doble para la jornada 10, pero no 11 y 12. También nos toca visitar el día domingo. Como la obra de teatro, 11 y 12. 11 y 12, algo así. Ahora sí que me saca las de balance. ¿Qué pasó? No sacando nada. Vamos con la jornada también 12 contra Toluca. Un equipo con el jefe, el diablo mayor, Pepe Cardoso, que anda muy bien, anda en el cuarto lugar en general. Ha hecho un equipo potente, contundente. Se me hace que no salimos vivos del Renecio. ¿Cómo dices, profesor Padilla? ¿Renecio 10? Renecio 10, no salimos vivos. Y yo quiero de una vez comentar que no es tanto, va a ser culpa del profesor Chelis. Yo creo que aquí ya los jugadores están jalando agua para su mano. Pero bueno, es mi comentario y creo que Toluca nos va a hacer mucho, mucho daño en lo que es el Renecio. Toluca es un equipo consistente, es un equipo bien trabajado, un equipo que al Puebla... La verdad le ha tomado la medida, no de hace 5, ni 10, ni 15. Creo que fue en el 97, la última vez que ganó el Puebla en el Nemesio. Sí, en Renecio 10. Y la verdad, Toluca es un equipo... Ha habido grandes juegos. Con el profesor Lapuente maniataron a Toluca 80 minutos de ganar. Sí, pero desde que tiene paternidad Toluca en el Renecio sobre el Puebla... Ya apenas se rompió aquí en Puebla con un gol de Michaelcito Padilla en el último minuto. Y también Castillo. Edgar Castillo empató en el último minuto, ese fue empate. Bueno, pero han sido grandes. Y con un gol de Rafa Ortiz en Copa. Ah, sí, se le ganó también. Sí, pero Toluca en su casa es muy fuerte, aparte que del horario, es un horario muy pesado y sobre todo más la altura de Toluca. Creo que Puebla sí va a sufrir mucho en ese partido. Yo estoy viendo un equipo con jugadores apáticos. A mí me gustaría ya en este momento, por lo menos la incursión de Eduardo Pérez. Creo que tenemos la pólvora muy mojada. Wilberto Cosme no nos está mostrando lo que necesitamos para un goleador batón, y pues es tiempo de darle oportunidad a alguien que sí tenga ganas de jugar para el equipo Puebla. Sí, coincido. Eduardo Pérez, la verdad, ha mostrado que puede estar para este equipo, no de ahorita, desde hace, digamos, ya casi un año. Y es un chico que la verdad yo creo que no se pierde nada. probarlo y yo creo que puede mostrar más. Aparte es canterano, ¿no? Igual opino lo mismo, también yo pediría la opinión para Jonathan Levin. Siento que puede aportar muchísimo en el equipo, mucho carácter con Jonathan Levin y mucha mentalidad. Jonathan Levin es un jugador, un contención nato, pero puede ser un defensa central bastante bueno, tiene carácter, tiene todo el perfil que se necesita para ser un gran defensa central, Jonathan Levin. Perdón que los interrumpa. Vamos a hacer la dinámica de la rifa, no este programa. Se amplía gracias a nuestro patrocinador, siempre está al pendiente de ellos. Y se va a ampliar la rifa. Van a ser para la siguiente semana las pizzas, miren qué calidad de pizzas. Entonces síganse apuntando, sigue la misma dinámica. Ahorita Fénix nos va a hacer favor de mencionar cuál es. Es simple y sencillamente, me agarras con la piña colada, bueno, deliciosa. Ya es la tercera. No me fue la piña. Aquí me voy a endeugar con el buen Rodolfo Vega. Y señores, ¿qué pasó? Me voy cobrando y tengo aguante, ¿no? No, ya me hizo agua. Tenemos a nuestro canterano ahí que está. Aquí sí debutamos a los canteranos, pero bueno. La dinámica es muy fácil. La preguntita, joven, la preguntita. Es muy sencillo. Solamente saquen una foto del programa, del plasma, de la computadora, del mismo televisor. Espérame. Sí. Ya está. Ahí está. Ya me tomé la foto. Ahora, ¿qué hago? Métete a la página de Morteros del Cuauhtémoc en Face y la pegas. Pones tu nombre y automáticamente participas para 2 pizzas medianas de D'Niros Pizza. Ok, yo te la pongo, mira. Sigue. Continuamos. Bueno, sus marcadores acerca de Toluca. 1-1 igual. Estos sí son poblanos. Sí creen en el equipo. Yo creo en el técnico, pero no en el equipo. El chorizo está a la alta, la neta. Sí. No, Max. Pues yo creo que un 0-0. 0-0 don Antonio. Yo nunca le he dado puñaladas traperas al Puebla, pero 1-1. O sea, es que va a perder. Bueno, don Fénix, Gaviota 44. Ya sabemos el resultado de 3-1. 3-1 desgraciadamente a favor. Otro 3-1. Con la poca actitud que tienen los jugadores, y si van a jugar como lo hicieron contra Chivas, mejor ni nos presentemos. Que no creo, Esperemos que cambien el chip a los jugadores. Ya no es tanto de profesor Chelis. Él hemos visto todos sus juegos, que siempre es contundente, es agresivo. Yo no le conozco un partido hasta el día de, bueno, que pasó con Chivas, en el cual se juega el empate o así. Pero sí, yo siento que es un buen motivador y siempre he estado pendiente del jugador. Digo, bueno, ahora que estoy con él, digo, me toca regresar con él, gracias a Dios, otra vez, me toca estar con él. Y la verdad, yo creo que sí va a poder inyectar eso que queremos todos, ¿no? Ese impulso que necesita Puebla. Y yo creo que los chavos van a agarrar el rollo y hay que salir con toda la actitud arriba, ¿no? La frente en alto. Sí, igual yo voy por la misma línea. No hay que caer en lo que se cayó con Guadalajara. Sí, no, mucha gente pensó que se le tenía que ganar a Guadalajara. O sea, bueno, el rival también cuenta. Claro. Y aparte la gente lo ve como catastrófico cuando, bueno, no se define el descenso con el partido de ayer. O sea, yo creo que se debe demostrar prudencia, que sí hubo falta de actitud, sí. Pero tampoco el equipo en estos momentos está descendido. O sea, hay claro, que. Bueno, todavía estamos en la pelea. Bueno, de hecho, a ver, estamos en la pelea. Yo creo que todavía, digo, bueno, se fue como visitante, ¿no? Se logró un punto, no se lograron los 3, pero se sigue sumando. Y aparte, fuiste como visitante. Malo fuera que perdías en casa. Yo creo que eso es lo más trágico, ¿no? Bueno, lo comentábamos en el programa anterior, que yo les decía aquí a los muchachos que hay vida después de Chivas, y lo estamos demostrando. Claro. Ahora, a mí lo que no me gusta, aparte del empate, que Chelis lleva de 6-12 a un 50% de efectividad, es la actitud de los jugadores que no propusieron para poder ser un poco más ofensivos, y además, que mucho toque lateral, se perdió el control del juego. Yo así lo siento. No, sí, claro, pero te digo, no todos los juegos son iguales, o sea, hay que también tener los pies en la tierra y cada juego es diferente, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita nos tocó este juego, ¿qué tal si nos dan una sorpresa contra Pumas y otra sorpresa contra Toluca? No sé, digo, no hay que caer en eso, ¿no? Hay que motivar a que esto salga adelante y va a salir adelante. Pues agradecemos también para que no se nos olvide esta situación. Morteros del Cuauhtémoc, que es también gracias al apoyo técnico que está atrás de las cámaras de nuestro amigo Eduardo Romero Lalito. Gracias. Por cierto que estás estudiando la maestría. Sí. Jovencito y estás estudiando la maestría. Va a ser doctor. Aprende Guillermo Alarcón. Guillermo Alarcón es nada más licenciado. No, y aparte es la medalla porque nos agarra fuera del aire bien gacho. Manuel Vela, nuestro productor ejecutivo. Y la Liz Vega. Y también un gran apoyo de nuestra nueva camarógrafa, que ahí está apoyada con Manuel Vela, Mara González. Acuérdense que hay una nueva sección, ¿eh? Sí, por ahí ya estará nuevamente, en la semana se tapó un poquito, pero la nueva sección se llama Velando Armas. Chequenla, muy buenos reportajes, muy buenos... ¿De qué es Velando Armas? Velando Armas es un compendio o un resumen de lo que sucede en el equipo Puebla. En la semana. En la semana lo que pasa con entrenamientos, conferencias de prensa, un poco más resumido y más completo. Detrás de cámara se puede decir. Por eso se le llama Velando Armas. Perfecto. Y tenemos también servicio a la comunidad, Morteros. Tenemos un servicio a la comunidad que también si ustedes tienen algún problema de algún bache, maltrato de animales, inseguridad, algún problema jurídico, también pueden ir como tipo de servicio social y gestoría a la página de Morteros Oficial. También pueden ir con la página en @ManuelVelaV y también con... Es MB-Manuel Vela. Y también con la licenciada Liz Vega, que es Orquídeas 784. Los apoyaremos para canalizar si ustedes tienen denuncia ciudadana, alumbrado, bacheo. ¿Alguna pregunta acerca de cómo hacer un trámite de un testamento? Que ven que hay mucha inseguridad en su colonia. Pueden consultarlo directamente con gestoría de @morterosoficial o con la licenciada Liz Vega, que es @orquídeas784. Todo gratuito. Totalmente gratuito. Ya lo dijo Robin. Bueno, pues es triste despedirnos y pues... Qué gusto que hayas estado con nosotros. No, un placer, la verdad, me gustaría venir más seguido, estuvo divertido, muy ameno, y sobre todo pues con grandes amigos que son ustedes, y pues esperemos vernos más seguido, y un saludo a toda la afición, sigamos apoyando, este pueblo va para adelante y hay que darle, no hay otras, si hay errores hay que volverlos a corregir y a salir adelante, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes, los felicito por el programa y sigan echando ganas. Ray, muchas gracias. Muchas gracias a Toño por acompañarnos. ¿No tienes algunos saludos por ahí? No traigo saludos, pero los mandamos a Lalo Díaz. A Lalo Díaz, fue su cumpleaños. Fue su cumpleaños, una felicitación a Lalo Díaz Jiménez. También a tus galanas, Ray, no te hagas. A tus chavas. Es mi prima. Un saludo a mi prima para mi hermana Tenagua. A la prima. A la prima se le... café. Bueno, también por cierto, un abrazo a la licenciada Laura Sánchez, que ya estuvo acá en un programa de Morteros, la embajadora de Japón, de México, de los mexicanos allí en Japón. Yo voy a comprometer a Lalo que nos tenga una entrevista con Javier Aguirre, y también de hecho ahorita están allá con la licenciada Laura por hacer lo que es Noche de Muertos, Día de Muertos allá en Japón. Y un abrazo a toda la comunidad mexicana que ya nos está siguiendo allá en Japón. Un abrazo y síganle echando muchas ganas. La verdad nos da un gustazo acá en Morteros saber que ustedes le están metiendo todo. Están al pendiente. A Giovanni Bonilla. Giovanni Bonilla en Chicago. Argentina. A Lorena Elizabeth, mi cuatacha allá en a tu comadre también. Al Checho de Santis también en Santiago del Estero. Un abrazote a todos ellos y bueno, saber cuándo nos vemos, ¿no? Está un poco lejos, pero primero Dios, un día nos vemos. Esperemos que sí. Bueno, pues yo también quiero mandar saludos a todos los que siguen el programa de Morteros del Cuauhtémoc, en especial a la licenciada Verónica Ramírez Pérez, también al niño, bueno, esperemos que ya no siga llorando porque ahora ya le gustan los dulces y ya las verduras las vomita. Al niño Owen Apresa García. Niño, cómete tus verduras. Y, vea, así vas a crecer. ¿Me permiten? Claro que sí. Un saludo a mi esposa, a mis hijas que siempre me han apoyado en esto y sobre todo agradecerles a ellas que me apoyan siempre en lo que yo hago y en los momentos difíciles. Gracias. A tu hermano y que tienes nuevos sobrinos. Sí, a Julio, a su nena, a mis sobrinas, sobre todo a mi cuñada Fabi, por favor. Un saludo y sobre todo Julio, gracias por estarnos apoyando y él va a venir conmigo, ojalá nos inviten a los dos, por supuesto, y platiquemos y estemos aquí. ¿Quién fue, niño o niña? Niña. ¿Cómo se llama? Ay, buen nombre. Es buen tío, pero deja los domingos, ¿eh? Sí, deja los domingos. Oye, también un saludo a Miguel Ángel Gil. Ah, sí, Miguel, un abrazo, hermano. Ya sabes que siempre nos saludamos, nos vemos y estamos siempre en contacto. Pues te mando un abrazo. También quiero invitarlos para que ustedes se inscriban a la página de Morteros, que está ahí en Face. Es fácil, simplemente pónganle me gusta y algún comentario y automáticamente estarán inscritos. También pueden seguirnos en lo que es en Twitter, en @morterosoficial. Y pues las cuentas de todos nosotros ya saben que salen de los cintillos. Bueno, pues eso fue todo del programa 37. Sí, quiero ver la pizza. Sí, se fue la pizza ya. Discúlpenos que no los podamos invitar, pero esto solamente pasa en D'Niros Pizza. Esto fue. Ay, muchísimas gracias. Rodolfo Vega, por supuesto. Jorge, ¿qué? Saludos para Jorge. ¿Cómo se llama? Perdón, ¿Jorge qué? Rodríguez Javier. Jorge Rodríguez Javier, que nos estuvo acompañando en todo el programa. ¿Cómo se llama tu mamis? Un abrazo, amiguito. Para Miriam Javier Aquino. Un saludo para Miriam Javier Aquino, quien aquí también nos están ofreciendo en D'Niros Pizza los ricos platillos que se ofrecen aquí. Es la que prepara aquí las pizzas horneadas a la leña. Y se nos enfría. Ya nos vamos. Esto fue Morteros de Cuauhtémoc, un programa de aficionadas para aficionados.